cubrir el aire, están listos Pato Barrera y Mono Sánchez, un gran tema. No Rick Sánchez, como en el suyo. Cambié la bolera, puse Chile y Italia, que claro, se va a jugar ese, se va a poner ese partido. Ya, para empezar, 20 segundos y vamos, Griso. Te voy a hacer todo, director, pero igual tengo los guantes de boxeo, no, no he hecho ni un día sin errores, ni un día sin errores. ¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? Qué gusto acompañarlos. Bienvenidos a Dosis de Fútbol. Estamos... ¿qué día de hoy? Ya me perdí. Martes. Martes 7 de abril. Aquí estamos en los estudios del Balón. Siempre se me olvida algo. Y en este caso es prender la pantalla. Podría haberme mostrado un loop de fútbol que tengo. Pero bueno, siempre se me, siempre algo queda, ¿no? Nunca voy a... Algún día haré el programa redondo. Y cuando se haga el programa redondo, probablemente terminará la cuarentena. Aquí estoy. ¿Cómo les va? Espero que lo estén pasando muy bien, que hayan disfrutado de este programa que se está haciendo desde mi casa. Lo estoy haciendo desde mi casa. No es que tuviera información privilegiada, ni mucho menos. Y sería súper bueno más que me ponga los audífonos para poder escuchar lo que estoy hablando. Eso es ideal. Pero lo que pasa, no sé, hice un canal de YouTube y ahora se ha convertido en el centro de operaciones del CDF. Así que estupendo, estupenda noticia para que podamos seguir haciendo programa y compartiendo con ustedes algunos debates futboleros. Muy importante en esta etapa de cuarentena porque hay que entretenerse. Y para eso les tenemos planteada la siguiente pregunta hoy, que es de los siguientes jugadores longevos, jugadores experimentados del fútbol chileno, ¿cuál es el que tiene el mejor rendimiento actual? Está muy peleado entre Jaime Valdés y Roberto Gutiérrez. Se queda atrás mi opción. Yo... No, ustedes ya están viendo que está su nombre, así que lo voy a presentar nomás a un relator, a un amigo del CDF, un súper amigo del CDF en este caso, Pato Barrera, el Grillo del Gol, que está con nosotros en comunicación desde Valparaíso. Grillo, ¿cómo te va? Qué gusto verte tanto tiempo. Ah, de veras. Te viniste justo a tiempo. Te viniste justo a tiempo. Ya, te tengo cerrado el micrófono, así que no nada de lo que has dicho ha salido al aire. Ahora sí, Pato, perdón, pero bueno. Te lo ganaste, ¿ah? Sí. Ahora sí, ahora te escuchamos. Hola, Manolito, ¿cómo estás? Bien. Era parte amigo del mío. Chiste, era parte del chiste. No, está bien, está bien. No, te decía que acá en Santiago, ya en Santiago, desde octubre, que estamos acá a fines de octubre, así que nuevamente de retorno en la región metropolitana, Manuel. Bueno, ¿y qué es lo que obviamente... tú sigues trabajando en Radio ADN, estás sí, haciendo turnos sí ahí, pero echas de menos lo que más te gusta, ¿no? Que es relatar. Sí, se extraña, pues Manuel, se extraña el fin de semana, el viaje, el relatar en radio, en televisión, pero estamos ayudando a la gente en un espacio que se llama ADN Te Acompaña, dos veces a la semana de 9 a 12 de la noche, que ha sido bastante bonito. Escuchar testimonios, cómo la gente está viviendo esta situación, esta pandemia, determinaciones que no han sido correctas o no, así que ha sido una cercanía con la gente que le he sacado bastante provecho, más también un turno que se hace el fin de semana con el mismo nombre, así que se hacen cosas bastante entretenidas, pero como tú dices, falta ir al estadio, Manuel, falta estar ahí con los super amigos viviendo el fútbol fin de semana tras fin de semana. Oye, escuchando hartos testimonios, Pato, que has tenido la oportunidad de un poco de salirse de lo que es el fútbol, ¿qué sensación te deja? ¿Que se está actuando bien? ¿Que no se está actuando bien? ¿Cómo crees que lo estamos manejando? Bueno, yo arranqué con muchos testimonios de municipalidades y la que más me llamaba la atención era la de Punta Arenas, la cual
estaba con muchas dificultades, que tenía los resultados de exámenes 10 días después, y eso tenía muy complicada a la gente, las determinaciones que para ellos no eran las correctas, del cierre de ciudad, de poner en cuarentena, debido a que había llegado crucero a la zona, de que estaban llegando mucha gente ingresando a la ciudad, había mucha molestia. En el caso de las regiones extremas, Punta Arenas, Arica, y también mucha gente que nos ha llamado, y ayer una nota muy interesante que tuvimos con gente del Sename, donde ellos hacían un llamado a que las medidas se tomen, porque el Sename está a la deriva, no se ha tomado ninguna medida para tratar de tener en cuidado a los jóvenes, a los trabajadores del Sename, cosa que me llamó poderosamente la atención. Y también destacar otra nota que ayer fue muy interesante con los transportistas, que la están pasando muy mal, pero hay algunos que todavía, para abastecer al país, se están moviendo de Arica a Punta Arenas, y también el gremio microbusero, en este caso de los buses que siguen desplazando a gente a ciudades extremas, con el sacrificio, con el riesgo que corren de ser contagiados. Sí, pues es bien complicado. El país tendrá que ir tomando estos testimonios. Es bien difícil enfrentar en realidad, Pato, una pandemia de este tipo, pero lo importante es enviar el mensaje que los que, digamos, podamos quedarnos en nuestras casas, lo hagamos, porque no es chiste. Hemos sabido de la muerte de un montón de padres, madres, de jugadores, de Enrique Aguayo, su padre falleció, Walter Montillo, y vi a Johnny bien. Herrera antes, no es chiste. Guardiola. Guardiola, nada menos, ¿verdad? Entonces son llamados de atención, porque los más jóvenes tenemos la responsabilidad, bueno, yo ya no tanto, pero todavía no estoy tan en riesgo, y hay otros que creen que, bueno, que como se sienten que no va a pasar nada grave, no pueden seguir adelante, y en realidad lo que hay que cuidar es a nuestro abuelo, a nuestros padres. No hay que ser porfiado, Manuela. La juventud de repente son porfiados, piensan que no, a mí no me va a pasar, pero a medida que vamos viendo lo que pasó en Europa, lo que pasó en la propia China, lo que está pasando en otros países vecinos de Sudamérica, ¿no? Lo tomaron con mucha liviandad, y las consecuencias están siendo bastante complicadas. Yo creo que Chile está haciendo las cosas bien, se ha ido en orden, creo que hay cosas todavía por mejorar y corregir, pero la gente tiene que tener cuidado en lo principal, acá tratar de evitar moverse, quedarse en casa, y me llamaba la atención porque acá en Santiago las medidas se notan, se reflejan. Ahí en regiones veía fotos de día domingo, típico paseo de feria, en la quinta región me mandaban amigos, era un día normal, ¿eh? Como que las medidas no se toman mucho. Sí, pues hay que tener cuidado, es que es una enfermedad bien desgraciada, porque es como que está, parece una gripe normal y termina afectando mucho a las personas, sobre todo mayores de 65 años. Pato, yo te voy a leer algunos comentarios de la gente. Súper amigo, dice Alan Valero, Diego Medina, Cri Cri, Diego Gambling, La Propina. Te escriben tus frases típicas. Pablo Suárez te pide un saludo desde Coquimbo. Y bueno, esa parte es complicada. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejas la ansiedad, la falta de cancha, la falta de estadio? ¿Cómo lo estás resolviendo eso con? Te vi el otro día haciendo un video muy bueno con tu hijo que estaba jugando, era International Superstar Soccer, ¿no? Qué clásico, ¿no? Clásico. Super Nintendo. ¿Quién no lo jugó? Oye, estaba lejos, habían varios jugadores clásicos de esa consola. Sí, pues yo trato de con los niños de repente jugar, compartir. Cuesta relatar porque el International no les gusta mucho, les gusta poquito. Juegan más Mario, Donkey Kong, cosas más clásicas. Pero de repente cuando lo toman ahí uno trata de llevar el ritmo del partido, que son bastante lento y medio robotizado, llevándolo a la época del juego. Pero cuesta, Manuel, cuesta, y se echa de menos, se extraña. De repente uno, cuando me toca ir de la casa a la radio, me voy relatando, no sé, hay que hacer cosas para matar el tiempo. Sí, qué difícil va a ser, bueno, cuando vuelva el fútbol. Estaba entretenido, además, estaba agarrando ritmo el campeonato, estaban pasando cosas. Yo digo, por suerte, Colo Colo, por ejemplo, no contrató un entrenador, ¿no? Imagínate que hubieran traído a Felipao, se hubieran gastado esa plata, ¿no? 3 millones de dólares. Estarían sufriendo, ¿ah? Estarían sufriendo ahora. Oye, sí, lo que estamos claro, Manuel, de que el fútbol va a llegar, va a volver, y ojalá que sea con las medidas de seguridad para todos, para el espectador, para los jugadores, para la gente que trabaja en los distintos medios de comunicación, para que la situación se pueda hacer, entre comillas, con la normalidad que estábamos acostumbrados. Así es, hay que ser muy responsable. Esto es lo más importante, es el mensaje que le estamos dando. ¿Tu familia, Grillo, tú cuántos hijos tienes?
Tengo dos, están todos bien. Lo que cuesta, sí, Manuel, con los niños, tu hija un poco más grande. Acá José tiene 12, sí. Agustín tiene 4. Es terrible vivir en el departamento y no poder sacarlo, porque las medidas del condominio, tratar de evitar bajar, llevar a las áreas verdes del departamento a los niños. Ahora venía leyendo de que si no se usa mascarilla, puede haber una multa por parte del edificio, determinaciones que se toman acá en el departamento. Entonces es complejo. El más chico es inquieto, corre de un lado a otro, juega, se entretiene con el celular a veces, lo hago hacer tarea. Entonces, al final uno disfruta esos momentos con los hijos, cosa que cuando uno está con el régimen de trabajo full, los pierde. Entonces, este momento yo creo que para muchos es para reflexionar, para tomarle el peso y el cariño a la familia. Ha costado, pero vamos a tener que acostumbrarnos, pues, Manuel. No soy solamente sí. El único que está viviendo esta situación. Sí, ¿y cómo anda el grillo profesor? ¿Ayuda ahí a la mayor o no? Oye, agarrar el cuaderno con José Pablo es complejo porque yo digo san celular, porque ya no está el Icarito, ¿te acuerdas que uno? Me acuerdo que mi papá empastaba todo el Icarito, tenía como 4 Icaritos de biología, de naturaleza, de un sinnúmero, matemática, el Baldor de álgebra, aritmética, cosa que era compleja. Ahora no, ahora agarráis el teléfono y tratáis un poquito de interiorizarte en lo que necesita, en lo que él tiene duda, y lo tratáis de ayudar. Yo para la matemática soy negado así, ¿eh? Negadísimo, mami, negadísimo. Menos mal. Lo bueno que él es bueno para la matemática. Menos mal que saliste periodista y no matemático. No, olvídate. Todavía uso los dedos. Oye, Grillo, al final, si te llevo a un partido, tienes que elegir un partido para volver así, para volver a relatar, ¿qué partido te gustaría volver ahora? Si volver al pasado y poder relatar un partido, ¿cuál elegirías de nuevo? Lo reviví el fin de semana, la final de la Copa América Centenario, que lo hice por la radio. Qué lindo momento. Sí, fue un momento lindo. Y lo extraño, Manuel, que cuando nosotros vamos a los estadios, está ahí en la parte alta, en una caseta, veis la cancha maravillosa. Esta fue detrás de un arco. El arco contrario a los penales. Tenía al banco argentino haciendo el trabajo físico delante mío, a un metro. La barra argentina a un metro detrás mío. Era una cajita, un cuadradito con un monitor. Y ahí estábamos con Diego Sáez y Cristian Arcos, queridísimos colegas, viviendo ese momento histórico que, sin duda, que cada vez que me acuerdo se me pone la piel de gallina. Me gustaría volver a vivirlo ahora ya, de seguro. Qué grande, qué buen recuerdo ese. Bueno, Grillo, nada, pues que siga ahí, ánimo nomás, ánimo a los cabros ahí, a los niños, que sigan haciendo sus tareas. ¿Salen de vacaciones también este fin de semana, no? Sí, pues, este fin de semana son estas vacaciones de 2 semanas, así que estamos empapelados en guía durante esta semana porque hay que entregarla hasta el día viernes, así que si no cumplimos con eso, van a quedar ahí con evaluaciones pendientes, así que hay que acelerar estos días para poder entregar todo lo que corresponde. Bueno, Grillo, nada, pues te mando un abrazo, la gente por supuesto pide el Grillo. Ahora sí, Manolito, mira. Te mando un abrazo y ahora que ya comienzan a aparecer los créditos, nos reunimos pronto y esperando que sea lo antes posible en una cancha y viendo rodar la pelota, Manolito. Ojalá así sea. Te mando un gran abrazo. Gracias, Grillo. Ahí estaba, Pato Barrera. Abrazo para ti. Desde su departamento también, el amigo, súper amigo CDF, que hoy nos ha acompañado en este programa. Yo aprovecho de leer algunos comentarios de YouTube, como Ricardo Cárcamo, que pide el sonido del Grillo, please. Bueno, lo hizo. Ustedes lo pudieron escuchar. Y es una calidad notable, ¿eh? Una calidad notable. La encuesta de Twitter, la vamos a refrescar antes de meternos en tema. Un saludo, por supuesto, a todos los que están ahí. Pablo Valenzuela, Walter Antonio Saavedra Quijada. Notable el relato del Grillo en la final de la Copa Centenario. Grande Manuel, un saludo para mi hermano Patricio, dice Franco Carrasco, un arquero rústico de ribetes menores. Qué buena, gracias a todos por los saludos. Yo voy a mostrarles la encuesta, que está así. Sería un buen momento para actualizarla, ¿no? A ver cuántos votos van. La tengo acá. Hasta antes del programa teníamos 1.258 votos. Ahora estoy actualizando a ver si han cambiado los porcentajes. Vamos a ver si podemos cambiar la opinión de la gente, ¿no? Del tema de hoy. ¿Cuál es el jugador? ¿Cuál de los siguientes chilenos tiene el mejor rendimiento siendo longevo? ¿Eh? Grande, veterano. Jaime Valdés está liderando con 38,2. Roberto Gutiérrez cerca, 36,4, perdón, y Johnny Herrera 25,4. Eso es lo que está diciendo Twitter en este momento. Nosotros vamos a empezar a revisarlos uno a uno. Estos nombres vamos a empezar a
Y voy a empezar con Jaime Valdés, justamente. Aquí está. El pajarito, ustedes lo conocen. Sí, bien. Alguna mano metí acá. Y me escucho a mí mismo. Bien, lo cerramos ahí. Bien, gracias. Bueno, Jaime Valdés, que hoy día está en La Serena. Y ya voy a encontrar la pauta. Sí, ya la tengo. Ha tenido un paso por Colo-Colo muy importante. El pajarito. Se jugó un partido. Uf, no hay caso. Bien. La perdimos la pauta. La encontraremos de alguna manera de nuevo. Eso es. Ya. Bueno, bastante datos importantes que decir respecto a él. Muy buen rendimiento en clásicos. La gente lo recuerda mucho. Incluso en este último clásico que perdía Colo-Colo. Ingresó en el segundo tiempo y fue, yo diría, clave en el momento de su participación, ¿no? No hizo goles, está bien, pero envió el córner, por ejemplo, que significó el triunfo a Colo-Colo, y aquí ya estamos. Está con 39 años hoy en Deportes La Serena. Este año comenzó desde la banca en la primera fecha ante Curicó Unido. Había jugado en todo caso la final de la liguilla unos días antes. Después ya fue titular en la fecha 2 contra Deportes de Antofagasta. Y ha sido titular en la fecha 4 con La Calera. En la fecha 5 volvió a la banca, pero ingresó en lo que sería el primer triunfo de los papayeros. ¿Eh? La Serena le ganó 3-0 a Wanderers. Ha sido titular en los partidos restantes. Y lo importante de Valdés es que cuando ingresó ha sido realmente factor. Uno le ve la calidad, le ve su buen rendimiento, su movimiento se mantiene intacto, ¿no? Jugador que estuvo en un montón de equipos importantes en Italia, jugó en la Serie A, jugó en la Serie B y hizo su carrera antes de llegar a Colo-Colo siempre en el fútbol italiano, que es muy táctico. Aprendió ahí, siendo que antes era un jugador más ofensivo, a ubicarse detrás de la línea de los volantes, una posición de volante central donde la ejercía con mucha calidad en Italia, y acá en Chile la verdad es que su rendimiento marca muchísimas diferencias. Vamos al segundo de esta lista, que es Roberto Gutiérrez. Roberto Gutiérrez bueno, ha pasado por Colo-Colo, por La Católica, muy identificado, por supuesto. Hoy día tiene 36 años, está a día de cumplir los 37, va a estar el 18 de abril de cumpleaños. El goleador ha estado en varios equipos. El año pasado con Palestino hizo una muy buena campaña, ayudó muchísimo a Lucas Pacerini, que fue el goleador del torneo. Y este año ha sido titular en las 7 fechas de O'Higgins. Le hizo un gol a La Católica en la fecha 2, 2 goles a Wanderers en la fecha 3 y anotó también con Unión Española y la Universidad de Chile. Con 5 goles hoy, Roberto Gutiérrez es uno de los goleadores del campeonato junto a Fernando Sampedri, a Cecilio Waterman y a Joaquín Larribey. Estos son los 4 goleadores que tiene el torneo: Larribey, Waterman y Sampedri. Un delantero muy completo, que tiene muchísima calidad, que aguanta muy bien de espalda, que además es muy generoso. Como les decía, el año pasado ayudó a Pacerini a ser goleador del campeonato con su movimiento, y es el que ahora va segundo en la lista. Pero hay otro más que vamos a empezar a repasar con ustedes como el jugador veterano más destacado de nuestro torneo: Johnny Herrera, que finalmente se fue de la U. Y con 38 años llegó a Everton. El año pasado apenas jugó 12 partidos con la U. Y vuelve al equipo donde fue campeón el año 2008, nada menos que frente a Colo-Colo. Ha sido titular los 8 partidos. 5 goles en 3 partidos. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, ha logrado dejar el arco en 0 en 5. En 5 duelos. En 3 partidos le hicieron 5 goles. Las 3 veces que le han anotado, en total le han hecho apenas 5 goles. Y en 5 fue un momento muy especial cuando enfrentó a la U. Fue ovacionado, recuerdan, en el Estadio Nacional. Se acercó
a saludar a la gente y recibió un homenaje espontáneo de la barra. No estaba preparado y ha sido un momento quizás de los más emotivos que se han vivido este año en el fútbol chileno. Yo creo que es momento de leer comentarios. ¿Qué dicen ustedes en el chat, en nuestros comentarios en YouTube? Yo voy a leer a... Bien, hay comentarios de todo tipo. Se han quedado algunos comentarios del grillo del gol. Vamos a ver cómo va la encuesta. Mejor en Twitter. Yo la verdad... Hoy estoy más torpe que nunca encontrando las ventanitas. Pardia. Bien. La encuesta. Aquí está así. No la puedo encontrar. Entonces ahí está. Vamos a actualizarla en este momento. Es importante saber si han cambiado las opiniones de los votantes mientras hacemos la pregunta, ¿no es cierto? Ahí está la encuesta. Jaime Valdés saca una ventaja, 39,2%. Roberto Gutiérrez, 35,9%. Y Johnny Herrera, 24,9%. Nosotros, me gusta el comentario acá de Nacho Albo, que dice, bueno, lejos Pajarito Valdés, no sé qué hace Gutiérrez ahí, y le contesta Pepe Nacho, tiene mérito meter gol en un equipo que no juega nada siendo hincha del equipo, defendiendo a Roberto Gutiérrez. Pajarito Valdés está jugando mejor que el año pasado, que no tenía continuidad en Colo-Colo. En el partido contra los Albos fue el mejor jugador de la cancha, todavía le queda cuerda, mala decisión de Salas y compañía dejarlo ir. Gonzalo Uribe dice, el Pájaro Gutiérrez anda increíble en un O'Higgins que no juega nada, doble mérito tiene. El Pájaro, siendo uno goleador del campeonato, dice Clan Celestín. Bueno, señores, nosotros estamos acá en los estudios del Balón. Yo los saludo haciendo dosis de fútbol. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a estar conversando con el arquero Unión Española, Diego Sánchez. Diego Sánchez va a estar, el Mono Sánchez, con nosotros a continuación. Así es que desde acá, desde los estudios del Balón, nos vamos a la pausa y volvemos luego. No se vaya. Oye, alguien tiene que estar moderándolo.
¿Ahí? No, pensar que falta todavía. Y este bien, ya. Bien, señores, estamos de vuelta ya en Dosis de Fútbol para conversar con un gran invitado, con un hombre que está jugando nuestro campeonato, que ha tenido con su equipo muy buenas actuaciones. Y ya lo saludo, está en Dosis de Fútbol conectado desde su casa, Diego Sánchez. Diego Mono Sánchez, ¿cómo te va, Diego? ¿Qué tal? Gracias por recibir el llamado de Dosis de Fútbol. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Acá estamos pasándola día a día. Muy aburrido, mono. Muy difícil para alguien. De calor, días de lluvia, ir a estar permanentemente en el pasto. ¿Cómo se vive esto del encierro? Es complicado, ya. De verdad que, más como soy yo, medio perkinético, no estoy vuelto loco ya. ¿Cuántos días lleváis? Echando de menos la cancha, entrenar, mi compañero, el camarín, la risa. Sí, pues es muy difícil porque, bueno, los jugadores, como yo relataba, están habitualmente al aire libre. Es muy normal que tengan actividad, ¿no? Y esto de me imagino, estar en un encierro es especialmente difícil de llevar. ¿Cómo lo estáis manejando? ¿Cómo es el manejo que están haciendo a nivel de plantel para no volverse locos? No, la verdad que el cuerpo técnico nos manda rutina de trabajo, supervisado ahí, bueno, tratando de ser lo más profesional posible, nosotros trabajando las pautas que nos mandan, mandando los resultados, cómo nos vamos sintiendo, y más que eso no se puede hacer mucho, o sea, tratar de mantenerse, de cuidarse el tema de las comidas, de descansar, no te voy a decir, porque te descansas todo el día. Sí, oye, pero... y el tema de las comidas para ti es complejo, ¿no? ¿Tú alguna vez diste una entrevista? Sí, pero ahora se me ha hecho más fácil porque me viene a ir solo y no sé cocinar, así que me cocino re poco. ¿Estás comiendo? Estoy a pura sopita. A pura sopita. Bueno, ¿y sí. ¿Cómo haces tus ejercicios? ¿Cómo? Porque además el arquero que es... requiere ir al piso, requiere hacer un montón de trabajos que no son tan fáciles de replicar en la casa. Ahí estoy complicado porque no me puedo aquí tirar volar, ni tirar, no puedo, tengo que hacer la rutina que hacen mis compañeros más que nada. Pero trato, bueno, tengo la bicicleta acá, la estática, y ahí me mantengo, ahí transpiro harto y tengo un parquecito acá abajo, pero salgo para hacer algunas cositas, pero no para tirar más al pasto. Ahí solo no lo ha hecho, man. Oye, es complicado. Hoy día estamos preguntándole a la gente por el jugador veterano más calificado del fútbol chileno. Y nuestras opciones son Diego Valdés, Johnny Herrera y Roberto Gutiérrez. A ti de los chilenos, ¿no? Más experimentado, por no decir más viejito. ¿Cuál es el que destacaría de esos tres? Johnny, por el tema de todo lo que ha ganado. Todos los años que se ha mantenido titular, capitán, equipo grande, así que lo tiene más que ganado, como el viejo más bueno. El viejo más bueno, y es referente para ti como arquero.
No, para. Sí nos parecemos en algunas cosas, pero no es mi referente, nunca lo vi como así, como quiero llegar a ser como él, o no. No, no, la verdad que tengo otros referentes que van como más a la línea mía, un poco más loquito. Más loquito, ¿quiénes serían? No, porque como el Nico, el Nico es un buen referente. Y lo demás ya que es mi ídolo de siempre, que es el Mono Burgos, pero ahora actual el Nico. ¿El Mono Burgo es tu ídolo? Sí. No, dale, está un poco loco, sí. Sigue estando, de hecho. Sí, bueno. Esos son los que me gustan. Que salgan más o menos raros, que sean diferentes a los demás en todo sentido. Qué buena, qué buena. Y veía mucho fútbol argentino cuando más chico, ¿no? Con sus pros y sus contras, pero quizás diferente igual. Con sus cagados, no cagadas, pero son diferentes igual. Sí, pues si la vamos a cagar, caguémosla hasta el fondo, ¿no? Claro. Con Oye, todo, si no, ¿para qué? y claro, oye, ¿y cómo veías el Mono Burgos? ¿Cómo lo empezaste a seguir? Cuando yo me metí en el tema del arco, empecé como siempre, uno ve muchos videos de uno así, venla en YouTube, no sé, pues, arquero destacado, y ahí empecé a seguir una línea. Mi papá también me contaba muchas cosas del Loco Araya, y de ahí empecé por la línea, después empecé a ver Loco Gatti, el Mono Burgos, Higuita, pucha, más o menos por esa línea, más que nada. Pero empecé, sí, cuando empecé en cadete a ver videos de arqueros buscando una línea así como lo que me fascinaba, lo Te llama la que atención. me hizo sentir así, oh, eso es, allá voy. Y ahí empecé a apuntar como a ese lado. Oye, y te ha traído algún mal rato, ¿no? A veces ser muy loco. Demasiado, demasiado. De hecho, por lo mismo he tenido que cambiar un poco. Bajar un poco un par de cambios, unos cuatro cambios, para buscar un rendimiento más o menos parejo. No ser tan así por un tema de ser tan de abusar tanto de la confianza de hacer cosas diferentes. Oye, ¿y hay algún error que te haya hecho o algún evento en tu carrera que te haya hecho cambiar ese switch, que hayas decidido quizás cambiar el estilo por no ser tan arriesgado algún momento, algún entrenador, alguien que te haya dicho el consejo correcto? ¿Cómo crees que se dio esa evolución? Porque hoy día te vemos mucho más confiable, en un muy buen nivel. Y antes eran más irregular, podías tener unos partidos que sacabas y todo, y después me acuerdo alguna pelota que te jugaron atrás, que estuviste en los bloopers del año. Así. Del siglo. Sí. Es una suma de cosas porque, claro, yo fallé en demasiadas ocasiones por mucha confianza, por poca confianza, por pendejo y, claro, como decís tú, van llegando técnicos que te dan un poco más te hace sentir más el compromiso, más el. No es que yo no sea comprometido, porque yo me juego la vida, pero sí saber de los riesgos que estoy tomando, que fueron muchas veces innecesarios, que me hicieron ver mal siendo un arquero bueno, ¿me entendí? Me hice en un momento, creo que fue el peor arquero en un momento, y eso lo tenía más que ganado. Y claro, técnicos, el momento mío, mi edad, ya de sentir el peso de que en Unión yo ya estaba quedando, soy el más lonqueo de Unión, y ya tenía que ya marcar un antes y un después de madurez. Me lo Oye, hice a eso yo, que fueron los errores, cuerpo técnicos que pasaron, que me dieron unos tips y ayuda en tema de cambiar un poco el estilo de juego y los años, más que nada. ¿y por qué arquero? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue tu tú empezaste en Palestino, ¿no? Sí, a los 12 años.
Pero mi papá me lo dijo, yo no quería ser delantero. No quería ser arquero, ¿y por qué no? Porque yo quería hacer goles, yo quería ser delantero. Y era bueno, ¿no? Sí, que siempre jugué en el colegio, siempre era el delantero, en el barrio también era el delantero. Y también cuando, hasta el día de hoy, me invitan a jugar, yo seis pichangas, yo no me pongo el arco ni a palo, yo soy delantero y si no, no juego. Y también cuando hacemos entrenamiento de reducido, no sé, pues informal, yo soy el 9 o el 10. O si no, con el Coto Sierra entrenaba mucho de delantero. ¿Y crees que te sirvió? Yo creo, o sea, sí, yo lo vi en los supercampeones, que el técnico le dice a Oliver Aton que juegue al arco para aprender cómo piensa un arquero y así poder definir mejor. Y yo lo pienso al revés. A ti ser delantero te sirve un montón, querer jugar de delantero, sí, para en el momento el mano a mano pensar cómo puede pensar el delantero e intuir, ¿o no? Claro, claro, pero sirve mucho por el tema del juego de pie, que ahora el arquero necesita mucho tener buen pie. ¿Cachai? Claro. No, yo ya que llevo mi año jugando, ya sé lo más o menos qué va a hacer un delantero, ya sé cómo, ya me sé más o menos los delanteros que me enfrento, ya sé más o menos cómo son sus estilos de definir, de este no, este bueno, me le va a echar a correr, no, este bueno, me va a fusilar, este me va a hacer un enganche, no sé, tú ya vas conociendo a los delanteros. Claro. Yo creo que cuando para entrenar y poner a un arquero a jugar ahí como jugador de campo es importante. Hay muchos técnicos que no están en el peso, pero para nosotros es importante tener contacto con el balón y sentir gente encima o como presión para, no sé, salir jugando como si nada, que después la cancha se haga como normal, que no se vea tan forzado o que no se vea que uno tiene mal pie. Claro, además que como está jugando Unión Española ahora, el juego en los pies tuyo es muy importante para un equipo que ha decidido poner muchos jugadores de buen pie en el medio y le ha ido bien así. Sí, paso a ser ya un central más, me pongo entre Harold y Mancilla, casi en la mitad de la cancha y empezamos a tocar. Y ya se hace costumbre porque en realmente hacemos lo mismo, ¿cachai? Y eso es importante, la verdad que el fútbol para el arquero ha cambiado bastante. Y se ha hecho primordial un buen pie. Oye, Diego, no puedo dejar antes de seguir en la conversación preguntarte por el pelo, porque hay que mantenerlo ese. ¿Cómo estás manejando con tu peinado exótico? ¿Sabéis trabajarlo tú? No, me he cortado el pelo, pero el color ya estaba el loli, porque estaba rojo, ahora está medio blanco, esto era amarillo, está medio verde ahora, pero se viene, me parece que mañana se viene otro color. Oye, ¿qué te dijo Ronald Fuente cuando apareciste así en el entrenamiento? Me quería matar. En un momento no sé si me habrá dicho en serio o no, pero me dijo que me iba a sacar al equipo. Si no te lo cortabas y el pelo. No, si no llegaba con el pelo negro el otro día. Pero está bien, a mí me gusta que tengáis personalidad y que te atreváis a hacer este tipo de cosas. ¿Por qué lo hiciste esta vez? ¿Cuál fue tu inspiración? No, fue un momento que pasa uno en la vida, que te sentís más libre, que ya podías hacer las cosas que tú querías, momentos de desahogo, y yo me descargué con el pelo, más que nada, porque... Bien, está bien. O sea, siempre me... No sé, de repente cuando he tenido momentos que he estado pero obstruido de cabeza y me dando una pelada y chao. ¿Sabes? Y ahora que estaba bien, dije ya, me voy a meter un poco de color. Y saliendo así que me iban a guayar en todo el estadio y así ha sido, pero yo tengo demasiada personalidad, así que yo me río esas cosas. Oye, ¿y mañana de qué color es mañana? Ah, no, ahí estoy viendo todavía, pero va a estar bueno así. Ah. Bueno, hay tiempo. Y si te mandáis una, sí, hasta la próxima que te toque salir en público, vas a poder arreglarlo. Claro, no, pero. Ah, si ya tengo la. Peor que esto no puedo tener. Oye, Diego, ¿y vivís solo? Sí, me viene a ir solo. Vivo muy cerca a mi hijo, pero busqué un lugar que me quede cerca a mi hijo y cerca de la carretera para ir a Santa Laura, pero. Me tocó justo
La buena noticia es que me vine para acá y a los 2 días de cuarentena. Así que estoy más solo que un dedo. Estar solo en esta pasada, tenía amigos en el edificio, ¿cómo lo hacía? No, 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 a nadie. Porque igual, bueno, como me he mantenido encerrado, no. No he compartido con nadie y nada, yo tenía planes, yo y ya le hice la pieza a mi hijo, todo, y todavía no tocan ni el timbre, mi hijo, acá. Tan bien lejos de conocer el departamento todavía. Pucha, qué complicado. Y bueno, Solamente por cámara. oye, ¿cómo te llegan la rutina de entrenamiento o lo hacen de repente por Zoom? ¿Cómo están entrenando? No, por WhatsApp nos mandan la rutina y uno lo hace. ¿Y qué es lo más complicado? Hacerlo. Darse ánimo, ¿no? Si estar aquí echado, encerrado, te cuesta hacer todo. Sí, es Como que muy estás durmiendo, difícil. como que son todos los días domingo, No, ¿cachai? es terrible, es Hoy terrible. día es viernes, ¿o no? Hoy día es martes, No. weón. No, y el fin de semana, que semanas. Bueno, los fines de semana en realidad para el fútbol es más o menos siempre lo mismo, ¿no? No te cambia mucho el tipo de fin de semana, pero esto, ponte tú, mi hija sale de vacaciones, ¿y qué vacaciones? Va a estar acá, más encima de tener más tiempo libre. Claro. Yo lo que hago es que hago spinning, o sea, hago bicicleta. Y los primeros días veía serie, pero me empecé a aburrir como loco. Además, el gato se comió mi audífono, entonces tuve que cambiar y hoy día me puse una clase de spinning en YouTube y ahí aperrando un poco, pero es súper difícil motivarse. Igual veo clases de spinning porque solo es difícil, la verdad que cuesta. Sí. Acá la serie, ya me sé todo Netflix de memoria. Así que ahora estoy cacha, ahora estoy en YouTube buscando clases de guitarra, porque ayer empecé a tocar guitarra, mira. Mira, pero a lo mejor por ahí puede venir, pues, ¿ah? La beta También musical. tutoriales de cocinar, porque si no soy cocinante. Pero en serio, ¿tuviste que empezar a hacerte un tutorial así de cómo hacer fideo? ¿Empezamos así? No, si los pedidos las sé hacer, pero para hacer algo más gourmet, pues, para Ah. darnos un regalito más a mí. O por lo menos si me equivoco acá solo, pues, ¿cachai? Qué buena, qué buena. Oye, Mono, ¿cómo encontraste que ha sido el campeonato hasta ahora, lo que se alcanzó a jugar? Muy distinto para ustedes lo que fue el año pasado. Sí, no, la verdad que nos pilló en el mejor momento todo esto. O sea, estamos jugando bien. Bueno, también tengo toda la confianza de que mis compañeros siguen siendo profesionales y vamos a llegar en buen nivel igual. Pero sí te afecta el tema deportivo de volver, como es como irte de vacaciones, después volver a hacer como pretemporada y te cuesta. Sí, pero son unas Y está vacaciones malas más encima. claro, y estamos en buen bien, el campeonato jugando bastante bien. Y en realidad el campeonato me encuentro que está bastante bueno, está bien parejo todo, muchos equipos juegan bien. No hay un equipo débil, no es que tú vayas a jugar a algún lugar, escucha, este es más accesible, no. Porque están todos, tienen todos buenos jugadores, todos tienen la película clara, cada equipo muere con su fisiología, Filosofía. filosofía de juego. Y de verdad que te impresiona el nivel de jugadores que son jóvenes. Y de verdad que se está haciendo un campeonato bastante bueno. Oye, y respecto al, bueno, ha sido difícil, la falta de continuidad, todo lo que pasó el año pasado, no me voy a meter en. Ni te quiero meter en ningún tipo de dificultad, pero más encima, por ejemplo, este año yo me acuerdo que venía con Católica, se suspendió el partido, ha habido algunos incidentes que han obligado a suspender otros partidos. Para ustedes, los jugadores, ha sido especialmente duro, ¿no? No es raro desde, bueno, para nosotros también, los que comentamos, los que hacemos los partidos desde octubre hasta ahora, ha estado más cortado que nunca. Sí, te corta la leche porque uno va jugando, de repente ya un fin de semana no jugáis, después estáis la otra semana como hasta el miércoles, no sabéis si voy a jugar o no, y es complicado porque es complicado para nosotros como jugadores, como cuerpo técnico, porque ellos tienen una planificación
y después te cortan el partido, después otra planificación, no sabés si vas a jugar, y después cuando vas a jugar te vas a jugar con otro equipo, ¿cachai? O sea, ha sido un desorden, pero lamentablemente estamos pasando un momento difícil en Chile, más ahora esto, y ya queda solamente esperar que pase esta pandemia nomás y ver cómo solucionar el tema de la continuidad del campeonato, porque va a ser complicado. Sí. A ver, pongamos en el escenario que se pueda volver a jugar relativamente luego, pero que signifique jugar muchos partidos a mitad de semana. ¿Crees que sería esa la mejor forma? No sé, por ejemplo, ya desechar la Copa Chile por este año y jugar el torneo como está, o cambiar el formato para que sea fin de semana. ¿Cómo crees que se podría solucionar algo así? ¿O tú qué estarías dispuesto a hacer en el fondo? No, yo estoy dispuesto a jugar cada dos días. A que se exponga, porque si hay que jugar mitad de semana, después fin de semana, uno se adapta y de verdad que uno lo puede hacer, pero hay que también ver el tema físico, los jugadores, están las Copas Internacionales, está Copa Chile, y de verdad que es complicado como organizarlo. Yo creo que eso se va a ver cuando haya fecha de vuelta, porque ahora de verdad que yo lo veo, no sé, lo veo bien lejos cuando se empiece, y si yo creo que, si pensando ahora, si tú me preguntáis ahora, yo creo que se va a jugar mitad de semana y fin de semana, así, y por mucho rato, por muchas semanas así. Sí, y el futbolista por ahí también se acostumbra, si tampoco uno en español hemos jugado partidos internacionales, hemos estado en forma internacional y hemos jugado así, hemos viajado para todos lados y se ha resuelto bien. Sí, es la verdad una situación muy delicada, muy difícil de ponerse uno, además encontrar algún tipo de soluciones, pero bueno, ojalá puedan volver a la cancha lo antes posible. Yo imagino lo difícil que es para ustedes, los jugadores, sobre todo que están tan acostumbrados al entrenamiento y todo eso, adaptarse. Ronald Fuentes, ¿qué cambió? ¿Por qué cambió tanto Unión Española cuando llegó Ronald Fuentes? Con Nano Díaz, ¿qué fue el? Porque el plantel no se reforzó tanto, incluso se fue Pablo Aránguiz, que había entrado súper bien y se la han arreglado para seguir siendo protagonista. Es que ha cambiado porque tienen son muy diferentes Ronald con el Nano, son estilos muy diferentes, y quizás para el buen pie que tenemos nosotros, como, y me incluyo, ¿verdad? Para el puente que tenemos nosotros, claro, no sale más fácil el planteamiento que tiene Ronald, ¿cachai? Y claramente nos vemos mejor con ese estilo de juego que el que tenía el Nano, que era un poco más defensivo y con menos trato de balón como el que tenemos ahora. Y para eso tenemos buenos jugadores, así que se nos ha hecho bastante fácil. Oye, ¿qué está Palacio? Uno de los nombres que ha llamado mucho la atención, muy joven. Tienen jugadores jóvenes, Méndez también, que anda muy bien. ¿Quiénes destacarías de los que vienen como posibilidades, por ejemplo, de recambio en la selección? Sí, tenemos hartos jugadores. Bueno, está, como tú decías, el Carlitos Palacio, está Méndez, está Nacho Núñez, está el Jeremy, está el Valdame y el Benjita, que son proyectos que son bastante buenos. Benjita se lo está entre la selección mexicana, la selección chilena, lo vienen los dos. Jeremy también, selección, Nacho también, Carlitos también. Y bueno, creo que tenemos mucho futuro en la Unión Española. Sí. Juanjo Chávez, quiero también. Oye, ¿y defensivamente cómo lo ves? ¿Cómo te has entendido con...? Te ha tocado, el año pasado te tocó Palomeque, que si pasaba, era, nunca pasaban los dos pelotas y jugadores, era uno de los dos. Ahora Cummings parece que es un poquito menos rústico, ¿no? No, el Cummings a mí me impresionó lo bueno que hizo en el balón. La verdad que es bueno. Aparte es grandote y todo musculoso ahí. Y todo, de verdad que tiene una
unos momentos cuando de frialdad para salir jugando que a mí me descoloca y me descoloca, me da rabia, me pone nervioso, un sinfín de emociones con ese baño en el partido. Algunas veces lo quiero matar, pero le sale tan linda la jugada que no tengo nada que decir. Pero bien, Mancilla también, Mancilla, yo lo, le echaba ficha desde que lo conocí, es un defensa, un central muy bueno. La verdad que le faltaba esto, como darle la confianza como se le ha dado a Ronald y él, bien, quizás ha cometido errores de acelerado, mucha amarilla, estuvo expulsado por 5 amarillas en 6 partidos y eso, igual de esas cosas se tiene que aprender. Igual la ha tenido mala suerte también porque de repente tenía una falta que no habilitaban amarilla y lo pintaban. Sí. Pero bueno, los gajes del oficio. ¿Qué te ha parecido el VAR? Entre paréntesis, bueno, usted lo... ¿Para qué recordarte malo episodio? Justo con usted ha tenido muchos errores, Sí. Ha sido complicado, de verdad que ha sido tema en Unión Española entre nosotros. Tratamos de hacernos los tontos, pero y nos hablamos la semana que ya estamos haciendo trabajo psicológico para eso, ya, aparte de entrenamiento estamos haciendo trabajo de no para enfrentar el VAR, de mentalizarnos en el partido, de no meternos con el árbitro, pero tú sabes que estando en la cancha otra cosa. O sea, y que te conen, no sé, vos dos penales en un partido y después que te anulen un gol, después ya. Se te va hasta a mí, que yo soy el capitán, que de verdad tengo que mantener la calma y me he equivocado al exaltarme, que no lo debo hacer porque yo tengo que más o menos calmar la situación, pero uno también le corre sangre por las venas y es sí, complicado. Pues. Ronald ahí también se le ha salido la cadena un par de veces, que han tenido bien, errores importantes. Ronald también, pues también es pasional, así que la verdad que todo el cuerpo técnico es medio así, y más nosotros, y ya después hay partidos que de verdad que estamos todos descontrolados. Sí, y, eso está mal. Yo no estoy diciendo que este quien está mal, pero son cosas nuevas que están pasando y ya después uno ya tiene que manejarlo. ¿Creéis que haya mano negra o son errores? No, los errores. Sí, yo me da esa sensación también. Justo le pasó a usted y estaban en el ojo del huracán por todo lo de la Copa Chile, pero Unión Española tendría 13 puntos en vez de 10 si no se hubiera equivocado el VAR, sobre todo el gol que le anularon contra la Calera. increíble. Ahí salió llorando Julián Mejía. ¿Para? Ah, Julián, porque sí. Sí, es que rabia. A eso te digo yo que, mira, Mancino va a jugar de visita con un rival que está en un momento buenísimo y tú estás haciendo un partido de lo mejor y que se te vaya un resultado, que se te vaya una semana en una jugada así, después llegar al camarín, te muestran la jugada y querés quemar el estadio, ¿cachai? Pero, ¿qué va a hacer? Son errores, ¿cachai? No sé. Oye, y acá... supuestamente el VAR es para no tener errores, pero somos todos humanos. Oye, Diego, ¿y a la Católica cómo se le quita la racha? ¿Cómo se le baja a la Católica que ha marcado tantas diferencias estos años? Ah, pasa que estás jugando demasiado bien. Ahí yo creo que buscando la falencia de cada jugador, ya hay que ir más o menos en lo personal de cada jugador, buscándole la mano y buscar el queso, como se dice. pero para eso nosotros tenemos un cuerpo técnico y un cuerpo estudiantil de los equipos que de verdad que nos dejan bien claro partido a partido cuáles son las falencias y cuáles son las cosas buenas de los equipos. Claramente Católica tiene muy pocas falencias, pero tiene. No la voy a decir porque si no la van a entrenar pronto. Sí. Oye, ahí la gente te está mandando un montón de saludos. Ya le pregunté a Agustín Guerrero qué opina del VAR.
Joaquín Castro pide un saludo para él. Saludos. Un saludo para. Saludos, compadre Joaquín, cuídese mucho. Eso, muy bien, muy bien. ¿Quién es el mejor arquero? ¿Quién es el mejor arquero del campeonato? Pregunta Agustín Guerrero. ¿Sabéis que me dio una buena sorpresa? El de lado de Ponce. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que como estamos ya hace 3 semanas se me da el nombre, pero muy bien, yo lo he destacado mucho. Pero juega bien. La verdad que el loco es valiente, tiene una chique muy bueno. Y no, bien, bien, bien. Me gusta ese arquero. Con los dedos más rápidos del oeste estoy googleando el nombre, se llama Guillermo Reyes. Ese juega bien. Y el de Calera también anda bien. Sí. Yo soy malo con el nombre, disculpe chiquillo, pero yo soy de aquí, sí, lo que pasa más que en estos tiempos de Google, todo está en la mano del teléfono, entonces uno ha ido perdiendo el entrenamiento de la memoria. Sí, esa es la verdad. Esa es la verdad. Alexis Martín Arias se llama el arquero de la Calera, que también ha andado muy bien. Jugó bien la Copa Libertadores, hizo Alexis Martín Arias. Jugó muy bien. La Copa Sudamericana, perdón, jugó muy bien. ¿Y Dituro qué te parece? ¿Cómo? ¿Dituro? Bien, que ha sido regular. Creo que tenía unos partidos bajos ahora último, pero no deja de ser lo buen arquero que es. O sea, el arquero tampoco uno puede estar arriba siempre, sí. Claro. Pero tiene la buena racha que. Quizás ha tenido errores que no han marcado un partido, que no han perdido por sus errores. ¿Entendés? Así que por ese eso lado, es lo bueno, desgraciado que tiene tu puesto. Te mandáis de repente, claro, un error, no pasa nada, no salen en el compacto, pero si pasa algo, sale seguro en el compacto. Claro, pero sí ha tenido errores, pero mínimos, y tampoco han marcado un precedente de un partido malo, o haber perdido puntos por culpa de él. Así que ha mantenido una regularidad bastante buena. Es buen arquero de club. Oye, Diego, ¿y tu sueño de llegar a la selección existe todavía? En 32 años, vienen partidos de eliminatorias que pueden necesitar experiencia. No te ha tocado porque, bueno, a ningún arquero le ha tocado. Básicamente ha estado Claudio Bravo, Johnny Herrera. Pero después no ha aparecido nadie. ¿Es algo que tiene un capítulo cerrado o todavía tienen la ilusión? Es que yo creo que tengo que nacionalizarme chileno otra vez. ¿Ah, por qué? Porque están llamando por nacionalizado, ¿no? Porque tengo que ser otro país. Golpeado. Estuviste bien. Voy a decir que vengo de Bolivia y me nacionalicé en la casa. A ver si me... Sí, obviamente uno tiene ese sueño, y más aún cuando ya estuve en un proceso con Sampaoli y te queda ahí el bichito de poder estar de nuevo. Pero también las cosas se merecen, y yo tuve mucho alto y bajo, como lo estamos hablando al principio. Ahora estoy manteniendo un nivel más o menos acorde a lo que puede Unión Española, a lo que puedo rendir yo. Creo que todavía me falta quizás estar más arriba, pero eso te lo dan los partidos. Lo que me deja tranquilo es que no me han mandado a cagar. Pero ahí ya está, y diste un gran paso. Estoy manteniendo un buen nivel. He tenido partidos que pasó inadvertido, otros partidos que sí he marcado buenas actuaciones, pero lo importante es que se ha ganado, que hemos jugado bien como equipo. Y quizás no sobresalió, pero ¿por qué? Porque mis compañeros también, vamos todos parejos o un poquito más arriba, los delanteros, los 10 que de verdad que se han robado la película este campeonato, los de Unión. Sí, pues han andado realmente muy bien. Oye, Diego, bueno, te empiezo a despedir. La verdad es que te agradezco tu disposición, ha sido una conversación muy entretenida. Ánimo con ese encierro, y bueno, no tenés que mandar una foto con tu nuevo pelo mañana. ¿Lo vas a hacer mañana? Sí, mañana. Oye, te manda saludo Felipe González, te manda saludo Marlene Martínez, Francis Guzmán. Felipe González es mi cuñado, para que nos haga chistoso. Ah, ya, que nos haga el chistoso. Maravilloso. Sí. Está Rodrigo Cabello, que dice: bonito el gorro de Canadá, tengo uno igual. Saludos desde acá, Canadá. Mira, nos ven desde todos lados en YouTube. La gente que me dice que me tiña el pelo yo de como tú. Pero tú tenés color ceniza, ¿no? Yo sé, pues yo estoy ahí, mira.
Está de color ceniza, sí. Está nevando acá. Pero es natural, ¿eh? Es natural. Pero sí, alguna vez me corté como Vidal, así que. Ah, sí, pues pagaste una apuesta, ¿no? Sí. Sí, sí. Ahora, lo que tenía ahora no es apuesta, ¿no? No, 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 no. Si esto así, así lo tengo. Así lo tengo. Así ya, que, bueno, gracias de verdad por estar con nosotros y nos encontramos en cualquier momento, pues Diego, ojalá en una cancha lo antes posible. Ya, pues igual a ustedes, muchas gracias por la invitación, de verdad que lo pasé bastante bien. Y cuando quieran estoy acá, pues. Aburrido estoy, así que llámeme cuando quieras. Ya, pues, perfecto, podemos hacer algo por YouTube el otro día. Gracias Diego, te pasaste, ahí estaba entonces Diego Sánchez desde su casa, compartiendo cómo vive un jugador de fútbol en estos días el entrenamiento. La verdad es que no está fácil para ninguno de nosotros, para ninguno. Le agradecemos a Diego Sánchez por haber estado con nosotros. Yo llega el momento de despedirme desde los estudios del Balón en CDF, se define en casa. Gracias a todos los que estuvieron en el chat, gracias a todos los que acompañaron. Nos vemos mañana a las 22 con más Dosis de Fútbol. Nos vemos. Chao.